ganado el respeto de la gente de Vélez como jugador, y yo sabía muy bien que a la larga el técnico no se gana siempre. Es difícil ganar siempre. Entonces no se me cruzaba por la cabeza de ser el técnico de Vélez Arfield. Bueno, afortunadamente tomé la buena decisión, ¿no? A conseguir cosas y ver cómo terminó la historia, es algo que uno no se lo imagina. La realidad es esa. Yo no. Campeón en el calcio del 93, como en el 68 cuando estaba Bianchi. Era el sueño más importante para todos nosotros en ese momento, el más importante de toda nuestra vida. No, yo cuando llegué a los 11 años, a ver, a los 11 años, jugar en el Babi, iba poniendo a pensar que 30 años más tarde o 35 años más tarde íbamos a terminar siendo campeones del mundo. No, son cosas que nadie se podía imaginar, sinceramente. Esta comunión que empezó entre Vélez y yo en el año 1960, 1961, hace mucho tiempo, alguien que llegó a Vélez con muchos sueños, que puede tener alguien que tiene 11 o 10 o 12 años y que no es de esos colores. Con el correr del tiempo uno le toma amor a estos colores. La primera vez que me fui en el 73, les inculqué a mis hijos que teníamos que ser hinchas de Vélez. Nos hicimos hinchas de Vélez todos en 1000 kilómetros. Les agradezco mucho a todos ustedes por el apoyo que me dieron y muchos besos. Chao, adiós y gracias.